Nos vamos a las calles de la Ciudad de México con Jorge González, que nos tiene más información importante. Buenos días, Jorge. Hola, Pamela. Estamos transmitiendo desde el cruce que forma el Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo. Miles de personas se dan cita en este lugar para venerar a San Judas Tadeo aquí en la iglesia de San Hipólito. Las mañanitas iniciaron a las 4 de la mañana y a partir de las 5 pues, se oficia pues, una misa para toda la gente que viene a este lugar. Aquí no se pasa hambre, todo el mundo viene a pagar alguna manda y están regalando cosas. Este señor que viene aquí, pues regaló bastantes tortas. Ahorita, pues ya terminó con su bolsa, una bolsa bastante grande. Fueron cerca de 300 tortas de jamón las que regaló en este lugar. También vienen otras personas, regalan café y todo esto para pagar alguna manda que solicitaron a San Judas Tadeo. Muchas personas van a continuar viniendo durante todo este día, así es que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Va a estar cerrada la Avenida Hidalgo y los laterales del Paseo de la Reforma. La información que tenemos, Pamela.